It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around. Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Marcel López y en el video de hoy estaré limpiando, depurando un poquito, organizando y poniendo todo en su lugar para decorar mi casa de Navidad. Así es que porque me gusta que todo esté limpio antes de ponerme a decorar. Además, le estaré compartiendo las compras que hice para decorar pues la casa en esta temporada de Navidad. Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias por esperarme, por su apoyo, por dejarme siempre bonito comentario y compartir mis videos. Y bueno, todo este desorden que ven aquí es que la noche anterior estuvimos limpiando toda la alfombra, lavando los muebles y quitamos todo de la superficie. Así que recogimos todo para limpiarlo bien. Mi esposo estuvo lavando las cortinas, así que ahora la voy a poner porque me gusta que para cuando voy a decorar todo esté limpio. Todo huela rico, así que eso es lo que estaré haciendo durante este video, poniendo mi casa en orden. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on, baby, put the record on, hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record. Pues esta fue la alfombra que no estuvimos limpiando en la noche anterior, así que la voy a lavar ahora. Es bien fácil para lavar y el producto que voy a utilizar más adelante se lo voy a enseñar, que se lo súper recomiendo. Esta aspiradora limpia a vapor y te quita toda la mancha que tenga la alfombra. Es bien fácil para usar y este es el producto que yo le digo que se los recomiendo cuando yo le quiero dar una limpieza profunda a los muebles, a la alfombra. Te la deja limpia, te quita cualquier residuo de mancha que tenga. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new.
Y bueno, ya quedó todo el área limpia, organizada, despejada para decorar mi casa para Navidad. En el próximo video le voy a enseñar toda la decoración. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya decoraron de Navidad y qué color decidieron hacerlo este año. Aquí voy a prender esta velita para que tenga esta fragancia a eucalipto que me encanta. Es un aroma así relajante a lo que voy limpiando esta cocina, porque en esta cocina ya van a ver, parece que pasó un tornado. Había muchas cosas fuera de lugar. Demasiada, demasiada cosa. Esto es un horror. Pero bueno, voy a poner todo en orden. Tengo muchas cosas que botar, como muchas cajas y cosas así, es lo que se ve, mucho reguero. Pero voy a despejar el área primero, antes de ponerme a limpiar la superficie. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me say who you are, who you really are. Yeah, don't need you here. Pues voy a limpiar la superficie con un poquito de agua tibia, con un poquito de jabón de lavar los platos. Primero le paso uno húmedo y después un pañito de microfibra seco para que la superficie quede limpiecita, sin ninguna, como que no se ve opaco, queda así brillosito. Pues con un poquito del jabón de lavar los platos, voy a quitarle todo el residuo de grasa que tenga aquí en la estufa. Primero voy a limpiar la superficie y ya después se le voy a enseñar otro producto que siempre me gusta utilizar para limpiar el vidrio de la estufa y acero inoxidable. Bueno, aquí estoy lavando esto filtro o screen, no sé cómo se diga, del extractor que atrapa ahí la grasa. Siempre lo lavo cada semana, pero para sin mentirle, tenía más de un mes que no lo lavaba, así que le tuve que pasar una esponjita. Usualmente solamente le pongo pues agua caliente y se le quita, pero esta vez no se quería quitar. Aquí le voy a enseñar este producto que utilizo aquí en la estufa para quitarle cualquier residuo que tenga, y si no se le quita, también le paso una navajita y lo limpia muy bien. Voy a limpiar aquí la parrilla del el fregadero, que este fregadero sí es delicado para limpiar. Siempre quería un fregadero así y ahora me arrepentí porque es muy delicado, se raya muy fácil, pero bueno, es como un hijo para mí, siempre lo tengo que estar cuidando. Aquí lo estoy lavando con un poquito de jabón de lavar los platos y también le puse un poquito del producto de Scrub Daddy, que le voy a dejar aquí en pantalla los productos que estuve utilizando. Lo deja bien bonito y brillosito. Thank you.
Y bueno, por ahora solamente este es el producto que a mí me gusta para limpiar el acero inoxidable. Lo limpia muy bien, no me le deja así marcas ni nada. Es mi favorito, es de la marca Weyman. Yo le voy a dejar todos los productos en la cajita de descripción. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Y bueno, ya casi toda la superficie está limpia, así es que voy a aspirar un poco para recoger las cosas que están más grandes ahí en el piso tirada, porque sí estaba bien sucio. Para entonces ahora lavar el piso, esta aspiradora, la marca Tineco, aspira y barre a la misma vez. Bueno, aspira y lava la misma vez, quise decir. Pero quise pasar la aspiradora primero para que no sé, siempre la cuido mucho porque me encanta esta aspiradora. Así que le puse este producto que ven aquí en pantalla, que huele bien rico a pino. Pues bueno, después de varias horas limpiando, así estaba antes y así quedó después, valió la pena. Está todo limpio, ya mi cocina está lista para decorarla de Navidad. También voy a hacer una área de chocolate para las niñas aquí en la cocina. Miren qué reguero tenía y miren cómo quedó, todo limpiecito aquí. En el próximo video, como ya le dije, voy a publicar decorando la casa de Navidad. Déjame saber en los comentarios qué video te gustaría ver en mi canal, si te gustaría ver vlogs o solo video de limpieza. Yo sé que a ustedes les gusta ver los videos de limpieza y organizando, pero qué video le gustaría ver aquí en mi canal. Muchas gracias por su apoyo, por siempre esperarme. A veces me atraso un poquito para publicar los videos, pero a veces mi horario de trabajo no colabora conmigo, así que por eso es que a veces me atraso, pero siempre estoy activa por Instagram y también le publico video por TikTok. Así que ahí le voy a dejar el enlace en la cajita de descripción de mis redes sociales. Ahora le voy a enseñar las cosas que estuve comprando para decorar para Navidad. Este año voy a decorar, bueno, casi todos los años decoro del mismo color, pero voy a utilizar estos cojines verde, este tipo de verde, que es un verde bien oscuro, con este rojo, que es entre medio de rojo vino y rojo. Así que esa es la combinación que voy a hacer. Estos cojines los compré en Costco y los puedo usar también durante el año porque tiene doble color, como verde y el color así como cremita. Lo que les voy a enseñar son estas ramitas que parecen naturales de pino, que le estoy comprando para ponerle en la mesa de la sala. Están bien bonitas. De estas estuve comprando en total 3 paquetes. También estuve comprando estas casitas, que mi idea es pues ponerle en la ventana de la cocina. Y también estoy comprando esta base para ponerla en la sala con las ramitas. También conseguí esto para ponerlo en la mesa de la sala. Tacitas que son para hacer un área de chocolate en la cocina. Están bien bonitas. Compré estos contenedores de cristal, compré 3 y eso tengo planeado ponerlo en este stand en la cocina. Como
como algo así. Estoy comprando este gingerbread y este pinito para ponerlo en la cocina. También esto. Estuve comprando esto para poner el jabón en la cocina que necesitaba. Esto es vasito para que la niña se lleve un chocolate para la escuela de Navidad. Más vasito para el área de chocolate. Estas luces que se ponen con batería y esa tengo planeado ponerla en el área de la cocina. Esto para medir. Oh, y compré esta bandeja para ponerle ese tray para ponerlo en la sala. Me encantó. Pues hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que te haya gustado. En el próximo video estaré decorando toda la casa para esta temporada de Navidad. Así que suscríbete, comparte y dale un me gusta si te gustó este video. Así es que nos vemos hasta la próxima.